Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues bueno, por fin les traigo el video contándoles mi experiencia de parto. Quiero hacerles este video muy aparte, no con los vlogs, para que no tuvieran que ver todo el vlog y ya después que yo les contara. Así que nada más, directo al punto, les traigo aquí el chisme completo. Y pues estoy muy emocionada por contarles porque sé que voy a volver a revivir ese momento. Ya que todo fue tan rápido, no pude grabar, no me dio tiempo de nada. Si escuchan unos quejiditos es porque Katherine está de aquel lado. Todo comenzó el martes a las 6:30 de la mañana más o menos. Sí, fue martes 27 de noviembre de este año 2018. Comencé como con cólicos. Sí, eran como que dolorcitos en la parte de abajo de mi vientre. Y estaban comenzando a ser más intensos. Pero tenían como que cada 5, 8, 10, 15 minutos me daban. Y pues no era algo regular, así que no me preocupé. No me quise hacer ilusiones. De hecho, ese día fue que les grabé que me veía así toda demacrada, hinchada y todo eso. Que les dije que no me quería hacer ilusiones. Algo me decía como que sí, ya era el momento. Pero algo como que me decía, no te ilusiones tanto, que te hace todavía, ¿no? Que te hace todavía... faltan 2-3 días más. Le mandé un mensaje a Sergio diciéndole que tenía como que un poquito de dolor, que tal vez eran contracciones, pero que no se preocupara. Le dije más o menos cuánto tiempo traes de donde trabajas a la casa. Ya me dijo y dije para que más o menos yo sepa cuándo avisarte en caso de que se volvieran más intensas las contracciones. Entonces pasó todo ese día, que fue desde la mañana del 27 hasta la noche. Les voy a platicar con ella aquí en brazo, le estoy dando pecho, pero espero que no se vea nada, sino por aquí le tapo. Porque si no, no voy a terminar de contarles, amigos. Y se me ha hecho muy difícil grabar este video. La cuestión es que llegó la tarde, me seguían doliendo un poquito más. Y era como que con dolor de espalda, aquí en la espalda baja. Era en el vientre bajo y en la espalda baja. Bueno, yo creo que es la cadera. Entonces sí, me daban más fuertes. Pero de igual manera eran cada 15, cada 20 minutos, cada media hora. No era algo que yo dijera ya me tengo que ir al hospital, o que yo sintiera que ya me tenía que ir al hospital. La cuestión es que como eso de las 10, 11, llené la tina de mi baño de agua y de agua calientita y me metí ahí más o menos por una hora. Ahí estuve relax, viendo videos en esa agua calientita, y pues yo creo que eso me ayudó, amigos. No sé por qué, algo me dice que eso me ayudó. Eso fue como eso de las 11 más o menos. Ya después nos fuimos a dormir. Bueno, yo me fui a dormir porque ya se me hacía muy incómodo dormir últimamente. ¿Qué hora era? Como eso de las 12 me fui a acostar. No tenía sueño. Las contracciones me comenzaban más fuertes a las 2 de la mañana. Recuerdo que todavía les edité un vlog. Les estaba editando y me daban contracciones cada 7 minutos, ya como que iban siendo más seguidas, ya las iba yo contando. Pero para eso, desde las 3 de la tarde del día 27, estuve contando las contracciones. Cada que me daba una, apuntaba la hora, y ahí tengo la lista bien grande de cada cuánto me fueron dando. Ya, bueno, eso fue a las 2 que les estaba editando un vlog. Me comenzaba a dar un poquito más fuertes y ya dejé la computadora, dije mañana les sigo, mañana sigo editando. Entonces me acosté, pero no me pude dormir porque pues cada 5 o 7 minutos me despertaba el dolor de la contracción. Así que yo dormía más o menos 6 minutitos, me dormía y ya después comenzaba. Porque es un dolor que incluso no te deja dormir. Entonces llegaron las 6 de la mañana más o menos, sí, ya las contracciones eran cada 5 minutos, ya era el dolor más fuerte. A esta hora ya casi tenía que levantar Sergio para ir a trabajar, bueno, para arreglarse. Y sí, el dolor era más fuerte, que mis piernas me estaban comenzando a temblar, como que cada contracción me temblaban las piernas del dolor. Yo no sé por qué, a qué se deba, pero sí me estaban comenzando a temblar. Le dije a Sergio, le avisé a mi suegra porque su amiga de ella iba a cuidar a Liam en caso de que yo me fuera al hospital. Entonces sí, le dije a mi suegra, le conté, le dije, me están dando contracciones cada 5 minutos y ya me duelen mucho y mis piernas me estaban comenzando a temblar, yo creo que del dolor, o sea, como que mi cuerpo es un poquito sensible al dolor. Y y me dijo, dile a Sergio que no vaya a trabajar, que mejor te lleve al hospital. Y ya desperté a Sergio y le dije, ¿sabes qué? Creo que ya tenemos que irnos al hospital porque ya me está doliendo mucho, me están temblando las piernas y todo eso. Entonces sí, me levanté rápido, me fui a cambiar, pero o sea, yo traté de levantarme rápido y todo eso, pero por cada contracción como que me atrasaba. No me maquillé, nada más me arreglé porque yo dije, tal vez y me regresan, tal vez todavía no estoy dilatada lo suficiente para quedarme en el hospital. Entonces
ya se comenzó a cambiar y todo eso. La cuestión es que nos fuimos al hospital. Eso fue como a las 6:45 más o menos. Yo seguía contando las contracciones, me daban cada 5, cada 3 minutos. Ya casi por llegar al hospital me tenía las contracciones cada 2 minutos. La cuestión es que llegué al hospital y les dije pues que tenía 41 semanas y 5 días. Entonces ya me pasaron rápido. Recuerdo que llegué, pasé al baño todavía porque tenía muchas ganas de hacer pipí. Pero sí, las contracciones ya me estaban dando un poquito más fuertes. Todavía en ese momento aún las soportaba. Yo decía, ok, todo va bien. Sí duelen las contracciones, pero pues aún las aguanto. O sea, bueno, me pasaron a mí sola. Sergio se quedó afuera. Él llevaba la mochila, la maleta donde llevaba yo mis cosas. Que por un momento dije, ahorita me van a regresar. Y vamos a regresar ahí con la mochila los dos. Pero dije, no importa. Porque de Liam no me llevé nada. Porque yo pensé que me iban a regresar. Y pues resultó que me quedé. Entonces no quise cometer el mismo error para el nacimiento de la nena. Bueno, la cuestión es que ya estuve adentro. Entonces entró una doctora, me revisó. Yo ya tenía las contracciones un poquito más fuertes todavía. Me revisó y me dijo que tenía casi 4 de dilatación. O sea, nada de llegar a los 4 centímetros. Me dijo que me iba a quedar. Cuando me dijo que me iba a quedar, la verdad que me puse muy contenta. Aunque pues los dolores eran más intensos. También me preguntó, ¿vas a querer epidural? Y yo dije, me quedé pensando y me dijo, no tienes que decirme ahorita, ya después me dices. Yo así como que todavía bien machita, yo dije, ah, aguanto los dolores, tal vez no me la pongo, pero no quise decirle todavía a la doctora. Entonces ya me revisaron, me hicieron un ultrasonido. Ay, espanté a la bebé, grité muy fuerte. Entonces me revisaron, voy a hablar un poquito más bajito, luego subí el audio al video porque sí, le molesta a esta mujer que hable tan fuerte. Ajá, me revisaron, me hicieron como un ultrasonido, me dijeron que mi fuente aún no estaba rota. También recuerdo que me dijeron que si quería, podía yo irme a caminar, para eso me iba a ayudar a dilatar más rápido. Cuando me revisaron, yo creo, aquí les voy a poner la hora, porque voy a buscar en mi teléfono qué hora fue, porque enseguida le mandé a Sergio un mensaje. Yo llegué al hospital a las 6:45 más o menos, entonces yo creo que eran como las 7 cuando me revisaron, porque todavía tardaron en entrar la doctora. Entonces ahí tenía casi 4 de dilatación. Los dolores me comenzaron más fuertes, como les digo, como que no le dije luego a la doctora que sí quería epidural, como que todavía dije, me la voy a aventar así. Y ya ya después me comenzaron a dar más fuerte los dolores. Llamaron a Sergio para que me ayudara a vestir y a limpiar lo que es las piernas, la panza y los brazos. No recuerdo para qué, creo que eso era para la epidural o no recuerdo para qué. La cuestión es que comencé a decirles que ya quería la epidural, que ya me estaba comenzando a doler. Entonces ya me iban a pasar a mi cuarto, al cuarto donde iba yo a dar a luz, ¿no? Ahí me iba a quedar hasta que pues terminara de dilatar y el bebé saliera. La cuestión es que sí, me dijeron que si podía caminar, me intenté pararme y no pude del dolor, amigos. Me dolía muy fuerte. En eso comencé, aquí más o menos les voy a poner las horas, más o menos recordando. Yo creo que eran como las 7:30 cuando fue eso que me iban a cambiar a ese cuarto. Tardaron un poquito en lo que me iban a... Querían que yo me fuera caminando, traté de pararme y no pude, el dolor era muy fuerte. Entonces me pasaron para mi cuarto, ahí estaba la enfermera que me iba a atender y todo. Comencé a sentir contracciones tan fuertes y yo sentía como una presión en la parte de aquí abajo. Una presión como que ya si estuviera el bebé ahí, y esa misma contracción me hacía como que pujar. De hecho yo les comencé a decir, siento como una presión en mi vientre, como algo, como si el bebé ya estuviera ahí. Y me dijeron, no mami, no te preocupes, todavía no se te ha roto la fuente ni nada de eso. Entonces yo comencé a tener las contracciones más seguidas y sentía esa presión aquí abajito y mi cuerpo automáticamente pujaba. Y yo le dije a la doctora, siento como ganas de pujar. Me decía, no pujes porque aún no ni siquiera te ha roto la fuente, te vas a arrepentir después si pujas. No sé ni por qué me dijo eso de que me iba a arrepentir. Pero yo dije, es que mi cuerpo, yo como que cada que me daba la contracción, como que yo decía, pues eso de que me dijo que me iba a arrepentir después, dije, tal vez le haga daño al bebé o no sé. Yo trataba, o sea, yo luchaba contra mi cuerpo de no pujar, pero mi cuerpo, o sea, el cuerpo es tan sabio, amigos, que desde ese momento hasta ahorita, mis respetos para el cuerpo humano. Dios nos hizo perfectos, sinceramente, Dios nos hizo a las mujeres para
poder dar a luz. Les digo, me daba esa contracción y mi cuerpo pujaba automáticamente. Yo como que trataba de, no, 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 no pujes, no pujes, no pujes, Mariana. Entonces me comenzaron los olores mucho más fuertes, amigos. O sea, ya casi les estaba llorando. Bueno, no llorando, pero sí yo les decía, ya póngame la epidural, ya no aguanto, ya no aguanto. Y se metía una enfermera, yo le decía, ya póngame una epidural. Y ya, yo le decía, ya me van a poner la epidural. Y me decían, no, 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 ya casi, que no sé qué. La cuestión es que me comencé a quejar más. Y bueno, Sergio estuvo todo el tiempo conmigo de este lado, de mi lado izquierdo. Y yo sentía ya la presión ahí. Yo le dije, ¿sabes qué? Revísame, le digo, porque yo siento que el bebé ya está ahí. O sea, yo me daba miedo que el bebé ya estuviera ahí. Y pues nada más había una enfermera ahí, todavía no, la doctora que me revisó, que fue la que recibió a la bebé, todavía no estaba ahí. Entonces sí, yo ya me estaba quejando mucho. En eso recuerdo que entró mi obstetra, la que estuvo revisándome todo en mis citas prenatales. Y ella es dominicana, habla español. Entonces me dijo, oh, yo sabía que eras... Entró así bien emocionada, diciendo, sí, yo sabía que eras tú, que no sé qué. Amigos, yo la ignoré por completo porque estaba en mi dolor. No quería saber yo de nadie. Yo le decía, ya quiero la epidural, por favor, ya pónganme la epidural. Y ya yo creo que vieron que comencé a quejarme mucho. Bueno, para eso entró la doctora que... No recuerdo ni cómo se le llama, la partera, ¿no? Creo que se le llama. La que recibió a la bebé al nacer. Entró y yo quejándome. Yo le dije, no, es que siento que me voy a morir. Y amigos, hubieran visto la cara de Sergio. O sea, yo la recuerdo, aunque yo estaba en mi dolor, sí recuerdo su cara como que espantado. Como, es que de mi primer parto, yo creo que aún tenía el efecto de la epidural, por eso no me dolió tanto como ella. Y pues ella prácticamente la tuve al natural, sin nada de anestesia, porque pues ya no hubo tiempo. Y yo comencé a quejarme tan fuerte y me movía porque me desesperaba, amigos, el dolor era tan fuerte. Y rápido que me revisan para ver cuánto tenía dilatación. Y me dijeron, oh, ya tienes 10, que todos emocionados, amigos. O sea, como que, ay, qué bueno, sin epidural, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo así como que, ya saque, ayúdenme a sacarla. Y es algo bien chistoso que ahorita me da risa. Pero en el momento era así como que, ya, o sea, ayúdenme a tener a mi bebé ya, porque ya no aguanto. Dijeron, no, vas a tener que romperle la fuente. Entonces sacaron como un tipo palillo. ¿Saben a qué me recuerda ese palillo? Como a las agujas de tejer, así se veía. Entonces sacaron el palillo, obviamente esterilizado, lo sacaron de una como bolsita. Y yo recuerdo que ahora sí que lo metió ahí. Yo pensé que me iba a doler, pero no me dolió nada. Nada más de repente cuando sentí como ¡fum! Agua. Pues obviamente me rompieron la fuente, era líquido de la fuente. O sea, nunca, o sea, llegué hasta 10 centímetros de dilatación y la fuente no se me rompió. Algo totalmente diferente al Liam. De Liam se me rompió la fuente y jamás sentí dolores ni contracciones ni nada. Pues de ella todo lo contrario, sentí contracciones, dolores, pero la fuente nunca se me rompió. Ay, perdón. Ajá, y bueno, me la rompieron y me dijeron que comenzara a pujar. Comencé a pujar. Yo creo que como a los 5 minutos la bebé nació. Cuando estaba pujando, de igual manera, igual que me pasó lo mismo que con mi primer hijo, estaba yo pujando mal con la parte de arriba. Ahora sí que no nací sabiendo pujar. Creo que pujar no es lo mío. Ya me dijeron que pujara... Me dijeron cómo agarrarme, que me agarrara de las piernas y pujara fuerte. Es algo bien chistoso que no sé si contárselos o no, o es mucha información esto. Pero cuando estaba yo pujando, ya que yo creo que ya que la bebé se puso en lista para salir, comenzó a coronar, yo les dije, siento que me voy a hacer del baño. Esto no me pasó con Liam, yo sé, es algo bien gracioso. Y de hecho Sergio me lo recuerda. Yo se los dije en inglés, se los dije en español y no sé si se los diría yo en otro idioma más. Yo les dije, siento que me voy a hacer del baño, pues me daba pena. Yo, es que yo sé de personas o he escuchado casos que se han hecho del baño mientras, o sea, pues están pujando obviamente. Yo creo que si pues hay ahí algo, pues sale, yo creo. Entonces yo les advertí, yo dije, siento que voy a hacer del baño. Y me dijeron, no, no te preocupes, es la bebé. Pero, o sea, amigos, o sea, sentía las ganas como si ya fuera a hacer del baño. O sea, de mi primer hijo no me pasó, de Liam no me pasó. Es por eso que no sentí eso, es por eso que yo dije, no, sí me voy a hacer del baño. Y mi preocupación era, pues, la bebé. Yo dije, pues, si me hago del baño, ahora sí que mi bebé, pues, va a salir cerca de ahí. No quiero que se vaya, no sé. La verdad que sí, fue un momento de... Ahorita me da risa, pero sí fue
un momento así como que yo vine espantada, como diciendo, ay, tengo ganas de salir del baño. Y me dijeron, no, tú sigue pujando. Y yo así como que, ay, me voy a salir del baño. Pero pues bueno. Y ya se le comenzó a ver su cabecita, porque Sergio me dijo, ya se le ve su cabecita. Y me decían, sigue pujando. Ahora sí que cada descansaba como que en cada contracción. Ya que llegaba la contracción, pujé lo más fuerte que pude. Y lo más difícil es que salga su cabecita, como que siento que es lo más ancho que traen ellos. Y creo que sí, porque a lo que me dijo Sergio, que dice que una vez que sale la cabeza, el cuerpo ya sale como si fuera un pescado, como cuando un pescado se te sale de las manos. Dice que así como que sale el bebé más rápido. Entonces, otra cosa es que, pues bueno, yo estaba viendo, ¿verdad? Tenía mis piernas aquí arriba y pues como me estaba yo jalando las piernas, pues yo alcanzaba a ver, vi cuando salió su cabecita y la bebé tenía el cordón umbilical en su cuello. Entonces, como que yo automáticamente cuando vi eso, dejé de empujar porque dije, si la empujo más, ahora sí que se puede ahorcar. Pero luego, enseguida que salió su cabecita y vieron el cordón, se lo quitaron de la cabeza, se lo desenredaron y ya después salió más rápido la bebé. Pero sí, fue algo como que me preocupó, pero pues sí, fue algo que yo me quedé así de Liam, ¿no? Liam salió bien, pero sí, la nena se traía su cordón umbilical enredado, que rápido se lo quitaron. De hecho, igual rápido le succionaron su boca antes de llorar. Eso fue algo que le pregunté a Sergio, le dije, antes de que la bebé llorara, ¿le succionaron la boca? Me dijo que sí, porque creo que es malo que ellos traguen ese líquido. Y pues yo dije, en caso de que la bebé se haya hecho del baño en la panza, que era mi peor miedo, pues si le succionan bien no hay ningún problema. Si es que se hizo del baño en la panza pocos minutos o horas antes de nacer. Entonces sí, gracias a Dios, pues salió rápido, después comenzó a llorar y la sacaron y me la pusieron luego en el pecho aquí con su cordón umbilical y todo. Pero yo feliz viéndola. ¿Y qué más? Bueno, sí, me la pusieron aquí, ahora sí que yo no pude ver su partecita. Ya después cuando me la quitaron, le cortan el cordón umbilical, le dejan un cachito para que Sergio lo corte. Sergio lo cortó, de igual manera de Liam lo cortó él. Y bueno, me pusieron a la bebé en el pecho. Ya después me la quitaron para irla a limpiar. Entonces cuando me la quitaron, yo le pregunté a Sergio, ¿si es niña? Como que bien preocupada yo, ¿si es niña? Y me dice, sí es niña. O sea, pero él bien contento, su cara de felicidad cuando me dijo, sí es niña. No sé, de verdad que no tiene precio ese momento tan bonito. Pero sí me da risa porque yo, es niña luego. Entonces ya, la comenzaron a cambiar, a mí me siguieron sacando la placenta y todo eso. Eso también duele, pero no tanto, amigos. Ahora sí que, como le platico a Sergio, después de haber parido sin epidural, sin anestesia, ya nada en esta vida me duele. No, o sea, porque sí, cuando te sacan la placenta te aplastan bien feo tu vientre para que pues salga, obviamente. Entonces sí, y también otra cosa es que sangré mucho yo. Yo sentía como que los chorros de sangre y escuché que dijeron que estaba yo sangrando mucho. Después me inyectaron vitamina K, que es para evitar el sangrado, algo así me explicaron, pero en mi dolor no recuerdo muy bien. Entonces ya me estuvieron limpiando, me estuvieron quitando la placenta y todo eso. También recuerdo que luego yo les pregunté, cuando estaba ella, la partera limpiándome y todo eso, le pregunté si la bebé me había desgarrado. Me dijo que todavía no se veía porque me imagino que había mucha sangre. Y le pregunté como tres veces, ya hasta la tercera vez dijo, a ver, voy a ver, me limpio bien, me reviso. Me dijo, no, te desgarró. Y yo así como que de, ay, qué bueno, porque no, es bien feo, amigos, cuando la bebé te desgarra. Dicen que es feo, Liam me desgarró, tuve como dos puntos o tres, no recuerdo muy bien. Y duele horrible, amigos, al hacer pipí duele, no, y para hacer otras cosas ni les cuento, es un dolor horrible. Pero bueno, también otra cosa, regresándome de nuevo, cuando de la epidural, cuando ya me estaban dando los dolores tan fuertes, Sergio me dijo, no te la pongas para que después no te estés quejando, porque de Liam sí me la pusieron y ya después que nació y todo eso, en tiempo de frío me dolía mucho mi espalda, lo que es la columna, porque pues ahí es donde te ponen la aguja. Pero sí, yo dije, no me importa que me esté doliendo durante unos 2 años, porque eso fue lo que tardó. Ahora sí que yo creo que en salirse de mi cuerpo es anestesia como 2 años. Pero yo dije, no importa. Yo dije, prefiero tener ese dolor por unos 2 años. Pero ahorita aguantar el parto. Pero pues ya no hubo tiempo. Todo pasó tan rápido. Yo siento que llegué como a las 6:45. La bebé nació a las 8:06. Pónganle que estuve como 6 minutos pujando más o menos. Entonces prácticamente una hora y cachito fue lo que tardé en dilatar a 10.
como que fue tan rápido. ¿Quién sabe si me ha ayudado ese baño caliente? Les digo, no sé, les paso el tip por si les funciona a ustedes. También qué bueno que la bebé no me rasgó, porque amigos, ese dolor duele horrible. Yo estaba segura que me iba a rasgar, y eso que su cabecita estaba un poquito, estuvo un poquito más ancha que la de Liam. Yo estaba segura que me iba a rasgar porque dije, mi piel ya está más sentida, ya se rasgó una vez, como que está más sentida. Yo dije, otra vez que vuelva a salir, yo dije automáticamente, aunque la bebé no esté muy grande, me voy a rasgar. Pero bueno, a pesar de que su cabecita estuvo más grande, ella estuvo más pequeñita que Liam. Pero sí, como todo fue tan rápido en lo que me cambiaron de un cuarto a otro, no nos dio tiempo de agarrar la cámara ni nada de eso, es por eso que ya no grabamos. Aparte de que creo en ese hospital no dejan grabar, no estoy segura, ni siquiera preguntamos. Ya mis dolores eran tan fuertes que yo no quería saber de nada, amigos, de nada. Entonces sí, ya después me terminaron de limpiar y todo eso, comenzaron a limpiar a la bebé. Y ya fue cuando vi que sí era niña. Entonces la comenzaron a limpiar y yo veía que su manita, como que ese dedito, como que lo estiró y lo volvió a poner así. Entonces pues yo nada más lo vi así de este lado. Así como está viendo mi mano, así vi yo su mano. No la vi de este lado, sino de este. Y pues Sergio ya lo había visto y yo le dije, oye, porque no me dejaba ver bien lo de la cama de este lado. Como que yo me alzaba y pues en mi dolor, como que me alzaba y veía que quería ver a la bebé. Porque cuando te la ponen aquí, como que no la ves muy bien. Ya de lejos, pues la alcanza a ver diferente. Entonces yo le dije, ¿qué tiene en su mano? Le digo, ¿por qué su dedito está a la mitad? Y ella me dijo, Sergio, no, y se lo está doblando. Ella dice, pero sí tiene su dedo completo. Pero no le creí, yo me quedé así como que viendo, hasta que vi que como que ya volvió a alzar su mano otra vez. Y ya yo dije, ay, qué bueno, ahora sí que me preocupó, ¿no? Y ya pues la cambiaron a ella, después le pusieron sus vacunas, la limpiaron. Enseguida que la envolvieron, le pusieron su gorrito y la envolvieron en la cobijita, me la dieron y luego yo me la puse en el pecho. De igual manera me preguntaron, ¿le vas a dar fórmula o pecho? Yo le dije, no, pecho. Me la puse luego en el pecho, comenzó a succionar, así como que se le hizo un poquito difícil porque pues es su primera vez succionando. Entonces me la puse y ay, sí me dolía, amigos. No tanto como de Liam, pero sí me dolía. Ahí la dejé que estuviera comiendo. Yo trataba como que de acomodarle mi pecho para que succionara bien y me comenzara a salir la leche. No vi que me saliera leche. Yo creo que sí, pero pues no alcancé a ver porque no te sale así como que a chorro, sino sale muy poquitita y ni siquiera la alcanzas a ver porque pues ellos la están succionando. Ya después me la pasé del otro pecho y de igual manera. Y así mismo le seguí dando pecho. No me insistieron tanto. Cuando me alivié de Liam, sí, me tocó una enfermera que era, creo, como africana. Entonces ustedes saben que ellas son así como que bien de darle pecho a los bebés, lo cual está súper bien. Y entonces me insistió mucho, sí, mami, dale. Y yo, ay, me duele, que no sé qué, me quejaba, pues era primeriza. Y pues me dolía demasiado también. No nada más por ser primeriza, sino porque me dolía demasiado. Y yo dije, no, es que no me está saliendo leche, que no sé qué. Y ella comenzó a darme masajes, es algo raro. Y como que tú, pero en el momento como que ni te sientes incómoda, de que ahora sí que ya te vieron todo, como que me estuviera haciendo masaje, ya, eso no era nada. Entonces sí, me estuvo haciendo masaje y me dijo, no, póntela, de verdad es que sí te va a salir leche, que no sé qué, o no, tú no ves que te salga leche, pero ella sí, mira, está pasando, él, perdón, porque era Liam, me dijo, mira, está haciendo, está pasando, no recuerdo cómo me dijo, está pasando saliva, como cuando mueves aquí esto. Eso fue lo que me dio a entender, es que me hablaba en inglés y se me olvida esa palabra. Entonces entonces sí, me dijo, no, tú síguele dando, que no sé qué, que no sé cuándo. Y pues de ella no, prácticamente cuando saben, oh, bueno, no sé si sea nada más mi experiencia, o prácticamente cuando saben que es tu segundo hijo, como que no te ponen ya, como que no te animan tanto a dar pecho, no te ayudan a cambiarlo. De Liam creo que sí me ayudaron a cambiarlo, pero pues era niño, es más fácil. Pero de ella nadie me ayudó a cambiarla. De verdad que sí, fue como que era mi momento de miedo. Yo dije, le revisaba cada rato y veía que no hacía popó. Yo así como que, yes, qué bueno que no ha hecho popó, porque me daba temor cambiarla. Yo dije, ¿cómo la voy a limpiar si le dejo popó en su partecita? Ajá, la cuestión es que la bebé se hizo del baño y ay, no supe ni qué hacer. Me acordé porque mi hermana una vez me platicó que ella cambió. Mi hermana también tiene niños, tiene dos cuates. Entonces, sí, me acordé que ella me dijo que una vez cambió a su nena. Estábamos platicando de cuando supe que iba a tener una nena. Comenzamos a platicar de eso. Yo le dije que mi miedo era cambiarla porque, pues, me imagino que es diferente limpiar su partecita. Nunca en mi vida había cambiado a una niña. De igual manera, Liam fue el primer bebé que cambié en este mundo.
Y pues la nena es la primer niña, la primera niña que yo cambié en mi vida. Entonces, más o menos me acuerdo cómo mi hermana me dijo que limpie a su sobrinita. Entonces, más o menos así le hice, le limpié muy bien su partecita y todo eso. Y luego que se tiene que limpiar de adelante para atrás, jamás de atrás para adelante. Y pues ya, creo que triunfé, le limpié y todo eso. Y nadie me enseñó, hasta la fecha nadie me ha enseñado. Más o menos pues me fui haciendo la idea y ahorita como que la agarré más práctica. Pero sí, amigos, si una de ustedes va a tener niño, no se preocupen, limpiar a los niños es súper, súper fácil. Pero limpiar a las niñas es un poquito más complicado, pero pues ahí nuestro instinto de madre no nos falla, nos hace como que limpiarles bien. Pero pues ya, amigos, creo que esa ha sido toda mi historia, mi experiencia de parto. Quería compartírselas, muchos de ustedes me las estuvieron pidiendo. Y solamente que pues sí, quería yo grabarles este video, hacerles así como que un vlog hablándoles nada más. No hacerles un vlog súper largo de mi día y hasta el último que vieran eso, no. Pero pues ya, amigos, prácticamente esa fue toda mi experiencia. Espero que no se me esté pasando algo. Espero que les haya gustado, pero les haya entretenido un rato. De verdad que ya quería contarles esta experiencia, pero no me había dado tiempo. Quería hacerles así, como que grabárselos más mejor presentable, porque siempre ando bien fodonga en mis videos, amigos. Van a decir que soy otra ahorita. Pero pues sí, amigos, hasta aquí les voy a dejar este vlog, porque esta pequeñita ya ha de tener hambre. La voy a ir a acostar allá porque ya me canso de tenerla aquí en los brazos. Pero pues si no, iba a estar quejándose y no me iba a dejar grabar a gusto. Y así yo quería que nadie me interrumpiera. Pero bueno, amigos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a ver más vlogs. Si les gusta, suscríbanse. También no olviden seguirme en Instagram. Ahí de repente les comparto algunas historias. Ando un poquito ausente por lo mismo, porque aún ando acoplándome a todo esto de ser mamá por segunda vez. Y pues tener a una pequeñita muy indefensa en casa. Aún ando batallando en eso, me ando acoplando, pero todo muy bien. Estoy súper feliz, como ya les dije en otro video. Estoy súper feliz de tener a mi nena, tener a mi nene. No, estoy en una etapa que no cambio por nada del mundo. Estoy como que, aunque estoy desvelada, pero feliz, feliz, amigos. Como les decía, antes me desvelaba y me desesperaba porque ya quería tener yo a mi nena en brazos. Y ahora me desvelo, pero estas desveladas me saben a gloria con ella, estarla viendo. Me encanta verla todo el tiempo. Y a pesar de que la veo a diario, ya voy viendo que se me está poniendo más grande, más gordita, más cachetona. No, crecen muy rápido, amigos. Es que por eso la disfruto al máximo, la cargo todo lo que quiero. También la dejo ahí en su cuna porque pues no puedo cargarla todo el tiempo. Tengo cosas que hacer. Pero bueno, ya me voy a callar. Creo que este video ya se hizo demasiado largo. Espero que les haya gustado. Aquí quería compartirles mi experiencia. Cuéntenme su experiencia, si tuvieron alguna similar ahí en los comentarios. A mí me encanta leer cuando ustedes me dejan así sus experiencias, o si les pasó algo similar, ahí comenten en la parte de abajito. Pero bueno, sí, eso fue todo, amigos. Si son nuevos, no olviden suscribirse y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye. Miren, aquí les muestro a la pequeñita que está dormida. Está bien dormidita. Les dice hola. No olviden suscribirse, amigos.